Ahora que estamos en julio, amerita hacer un sabroso arroz con pollo. Así que acompáñame a prepararlo. Muy bien, para empezar vamos a salpimentar nuestras piezas de pollo. Tenemos aquí piernas con encuentro, piernas con muslo, básicamente para que nuestro platillo quede más jugoso, aunque pueden usar cualquier parte del ave. Colocamos aquí pimienta. Ahí está. Sal al gusto. Y por supuesto, para esta receta no debe faltar el comino, que le va a dar un sabor especial. Así que por acá tengo comino entero, vamos a molerlo con nuestro molcajete, con un batán. Así, para que bote todo su sabor. Ahí está. Y la cantidad es al gusto. Recuerden que el comino es un poquito invasivo, así que con precaución. Volteamos las piezas y seguimos colocando nuestro cominito. Ahí está. Ahora vamos a llevar nuestras piezas de pollo a sellar. Vamos a colocar un poco de aceite en la sartén. Bien, ya que tenemos el aceite caliente, vamos a colocar nuestras piezas de pollo y siempre recomiendo que pongan por el lado de la piel. Si es que dejaran la piel, si la quitan, pues por cualquier parte, ¿eh? Así que vamos a dorar primero por este lado. Ahí. Han pasado unos 2-3 minutos, vamos a ir volteando las piezas. Recuerden que no vamos a cocinar completamente la carne aquí, solamente vamos a sellar. ¿Sí? Que se dore un poquito y listo. Ya la cocción va a terminar cuando colocamos el arroz y los demás ingredientes. Ahorita solamente buscamos que selle y que tome este color característico. Y le va a dar una vista muy buena a nuestra receta. Vean, aquí también pueden separar la pierna del encuentro o la pierna del muslo. Solamente yo lo estoy haciendo así para una cuestión de presentación. Va a quedar más bonito en el plato. Pero si desean, aquí pueden separar. Serían en total 6 piezas aquí. Ya nuestras piezas están totalmente doradas. Así que vamos a retirarlas de aquí. Avanzamos con nuestro aderezo. Vamos a necesitar una cebolla mediana. La vamos a picar en brunoise, pequeñito. Sería más o menos una taza de cebolla. Y bueno, puede ser blanca, amarilla, morada. La que tengan en casa, ¿eh? Picamos en brunoise. Todo esto se va a reducir y casi se va a desaparecer en el guiso, ¿eh? Así que no le tengan miedo. Listo. ¿Qué más? Ajos. 2-3 dientes de ajos. También pueden usar ajo en pasta, ajo molido. Vamos a picar pequeñito. Ahora, si desean, pueden quitarle lo que tiene en el centro, que es el germen. Miren esto. Esto es lo que amarga a veces en las recetas. Así que levantamos aquí y le quitamos el germen del ajo. Si no les molesta, lo pueden dejar. Yo lo voy a retirar. Ocuparemos zanahorias. Yo voy a utilizar 2 porque son pequeñas. Vamos a pelar y vamos a picar en cubitos. Aquí tengo un pimiento rojo, lo pueden morronear si desean, o sea, quitarles la piel. Yo lo voy a picar con todo. Hay 2 formas de colocarlo en esta preparación. Lo pueden hacer en tiras o también picarlo en cubitos. No tan chico, ¿eh? Más o menos casi del mismo tamaño que la zanahoria para que se note en la receta. Vean, por acá tenemos choclo. El elote está súper tierno. Esto es opcional, yo se lo agrego. En mi pueblo le ponen choclo. Vamos a cortarlo en 2 primero para que no tengan accidentes, ¿eh? Yo creo que nada más la mitad. Igual no se pone mucho. Está súper tierno. Y este le va a dar un toque especial al arroz con pollo. Muy rico. Vean, vamos a hacer nuestro aderezo usando la misma grasa donde doramos el pollo. Solo que le quité aquí un poquito de la parte que estaba quemada.
pero este tiene todo el sabor del pollo, así que aquí mismo vamos a colocar la cebolla primero. Dejaremos que se caramelice un poco para agregar el ajo. Hay que se dore un poquito para que nos entregue todo su sabor. Vean, ya se está caramelizando la cebolla. Tienen que tener cuidado de no quemarla. Y en este momento ya vamos a colocar nuestro ajo picado. Si colocamos el ajo y la cebolla juntos, pues el ajo se termina quemando y pues sabe mal, ¿verdad? Miren qué bonito, se está dorando y estamos cuidando de que no se nos queme, ¿sí? Moviendo constantemente para que tenga una fritura uniforme. La cebolla está totalmente caramelizada y, como les dije al principio, todo lo que vieron hace rato, que era casi un poco más de una taza de cebolla, miren lo que se hizo. Así que ahora vamos a agregar ají amarillo o ají mirasol. Esta ya es pasta, está molida. En algunos países ya lo pueden encontrar en frasco y molido, sin ningún problema. Movemos. Miren qué bonito. ¡Wow! Bien, vamos a licuar un poco de culantro, cilantro, un buen manojo de cilantro fresquecito. Y bueno, para esta pasta solamente es agregar el culantro y agua, nada más. Para los que les cae mal el culantro, que le cae muy pesado, podemos agregar aquí espinaca. Mira, esta espinaca fresquecita adentro, para que le dé ese color característico a nuestro arroz con pollo. Un poquito de agua para que se pueda licuar. Y listo. Vean, casi está secando, ya está cortado. Quiere decir que ya casi todo el líquido se ha ido. Así que es momento de agregar nuestra pasta de cilantro o de culantro. Y como les comentaba hace rato, a algunas personas no le cae bien el culantro, el cilantro, o dicen, oh, me cayó muy mal, y así, ¿no? Lo que pasa es que este aderezo, o en cualquiera que utilicen culantro, tienen que cocinarlo muy, muy bien. Aquí está el secreto, para que no les caiga pesado, tienen que cocinarlo muy bien, por unos 5 o 6 minutos, moviendo constantemente para que el aderezo se haga perfectamente y quede sabroso, y no nos caiga tan pesado. Y wow, ya huele delicioso, Y como está seco, vamos a hidratar un poco y también aprovechar para agregar vino blanco. Puede ser vino blanco seco o semiseco, poquito nomás. Esto ahorita se va a evaporar, se va a volatizar. Aquí también agregaremos cerveza negra, cualquier tipo de cerveza negra, cualquier marca, poquito nomás, y también se va a reducir, no se preocupen, échenle nada más. Si es para la familia, para los niños, no se preocupen, esto se va a evaporar porque es alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Pues el agua y el alcohol se separan, entonces se va volatizando, se va evaporando y nos va quedando este resultado. Ahora, aquí también le pueden agregar, en lugar de cerveza negra, chicha de jora, que es una bebida a base de maíz. Si es que la tuvieran, perfecto, Pero bueno, aquí más fácil conseguimos cerveza negra. Vamos a cocinar unos 2 o 3 minutos más. Vean, ya nuestro aderezo está totalmente matado, miren. Ya quedó una pasta. Miren qué cosa bonita. Ahora sí vamos a agregar el líquido, que sería el doble de cantidad del arroz. Si usamos una taza de arroz, vamos a necesitar 2 tazas de agua. Dependiendo también de la ciudad donde están, de la altura. Por ejemplo, aquí estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, así que también por eso usamos el doble. En algunos lugares es misma cantidad de arroz, misma cantidad de agua. Aquí son 2. Así que va a depender del lugar donde estén. Caldo de pollo, caldo de verduras o agua. Son 3 tazas de agua porque vamos a cocinar una taza y media de arroz, que ya está lavado y escurrido. Movemos un poco. Y en este momento vamos a regresar nuestras piezas de pollo para que se termine de hacer. Recuerden que solamente las sellamos para que guarden todos sus jugos. Y quede delicioso. Ahí está. Y ahora sí, es momento de agregar la sal. No se vayan a olvidar. Vean, han pasado 10 minutos y miren qué chulada, qué cosa más bonita. Y eso que todavía no está. Ahora vamos a agregar chícharos o arvejitas.
más o menos una taza, 3/4 tazas. Zanahoria cortada en Macedonia, ahí está. Y el choclo, esto como les dije es opcional, si ustedes quieren se lo agregan, pues yo se los recomiendo mucho. Igual es un poco nada más. Aquí ya le rectifiqué la sal, está con el punto perfecto, así que no vamos a agregar más sal. Ahora bajamos el fuego al mínimo, tapamos y dejamos cocinar 10, 12 minutos más y este arrocito ya está listo. Bien, vamos a preparar una salsa criolla básica para acompañar nuestro arroz con pollo. Así que vamos a necesitar media cebolla morada, y sí tiene que ser morada para esta receta. Y podemos hacer un corte de media luna a la pluma. Bueno, yo lo voy a desflemar para quitarle un poco este sabor un poquito amargo. Simplemente le voy a agregar sal, enjuago muy bien y ya está listo. Vean, ya tengo aquí la cebolla lavada y escurrida. Vamos a necesitar algún tipo de ají, puede ser ají limo, rocoto. Aquí tengo chile habanero, vamos a utilizar el rojito y vamos a cortar finamente. Y vean, aquí tengo hierbabuena. Este le va a dar un toque muy especial a esta salsa criolla, que es básico. Y bueno, está muy fresco porque lo tengo aquí en mi huerto, así que hay que aprovechar. Sacamos nada más las hojitas, envolvemos un poquito y podemos hacerle un corte en chifoná, tiritas delgadas. También vamos a necesitar limón, así que colocamos aquí la hierbabuena. Agregamos sal al gusto, ahí está, pimienta y el limoncito. Y eso es todo, vamos a mezclar. Aquí también podrían agregar unas gotitas de aceite de oliva, si desean, ¿eh? Pero miren qué bonito, así de simple. Así de simple, tenemos la salsa criolla. Vean, ya nuestro arroz prácticamente está hecho. Vamos a retirar las piezas de pollo para poder peinar el arroz. Está perfecto. Aquí vamos a colocar los pimientos. Esto lo pongo al final para que tenga esa crocancia, para que no quede todo apelmazado ni muy cocinado. Bueno, porque así me gusta, ¿eh? Pero si ustedes quieren lo pueden agregar antes. Ahora sí, vamos a utilizar una punta, un palillo grande, puede ser palillo de sushi, o un tenedor para peinar. No usen una cuchara porque ahí sí vamos a tener problemas. Se puede masacotear y ya se arruinó el platillo. Miren, ahora sí, tratando de no aplastar el arroz. Apagamos el fuego, tapamos, dejamos 5 minutos y servimos. Pues ha llegado el momento de montar nuestro platillo. ¿Qué les parece? ¡Wow! Se ve muy bueno. Primero el arrocito, nada más así solito, para ver qué tal está. Provechito. Buenísimo. Ahora sí vamos a probar con el pollo. Tienen que hacerlo definitivamente en casa. Les va a quedar buenísimo. Está muy, muy rico. No, se van a volver locos. Está riquísimo. Muy buena receta. Espero que les haya gustado, por favor. Ya saben que me pueden ayudar a compartir. Y nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye, bye.